Unidos, a propósito del que acaba de citar aquí mi contertulio, que ante una sentencia del Tribunal Supremo por el que los negros tenían que entrar en la universidad de un estado cuyo gobernador lo impedía, movilizó al ejército, lo mandó a ese estado y naturalmente la sentencia del Tribunal Supremo se cumplió. Porque no hay hombre, por importante que sea, que se ponga por encima de las leyes, decía ese presidente de Estados Unidos. Y cualquier demócrata, cualquiera, no puede estar de acuerdo, o no puede hablar de política sin estar de acuerdo, en que por encima de la ley no hay personas, ni personalidades, ni banqueros, ni políticos. Por encima de la ley está la transformación de la ley. Entonces, como eres un experto en Cataluña, sabrás, por ejemplo, que hay un partido que nunca ha engañado. Votó en contra de la Constitución, Esquerra Republicana de Cataluña. Esquerra Republicana de Cataluña estaba en contra de la Constitución y, por tanto, no pidió el voto para la Constitución. Esquerra Republicana de Cataluña estaba en contra del Estatuto de Zapatero, que, por cierto, se cargó media Constitución, aquel Estatuto, pero como era fruto del diálogo, ¿verdad? Había que dialogar. Y entonces dialogó y se pasó por encima, por el arco del triunfo, los preceptos constitucionales. Yo fui ministro 5 años y medio del Interior. Hice una ley, la Ley de Seguridad Ciudadana, de la que muchos periodistas como tú dijeron que tenía 10, 12 preceptos inconstitucionales. Yo dije que si tenía una coma no constitucional, yo dimitía, porque creo en la Constitución. Tuvo una palabra inconstitucional, constancia por evidencia. Me la cambió el Tribunal Constitucional y yo hice honor a la palabra dada. Y la palabra dada es de que si me cambiaban una coma, yo dimitía. Pues bien, ese estatuto que se declaró inconstitucional tampoco lo apoyó Esquerra Republicana de Cataluña. Tampoco. Ese estatuto se desatornilló en una reunión que tuvo el presidente del gobierno con un miembro de Convergencia y Unión, no con Esquerra Republicana de Cataluña ni con el tripartito, sino con un miembro de el partido de Pujol. Bueno, tampoco lo votó Esquerra Republicana de Cataluña. Y ahora Esquerra y Junts por Cataluña se sientan en una mesa. Por cierto, miren ustedes bien esto. Esta es la mesa donde el presidente del gobierno se sienta con el gobierno de La Rioja. Si ustedes se dan cuenta, el presidente del gobierno preside la reunión. La cámara. Preside la reunión, como debe ser. El presidente del gobierno preside la reunión. En la mesa con Convergencia, porque no es el gobierno de Cataluña, porque allí había gente que no era del gobierno de Cataluña, con Convergencia y Unión, Juntos por Cataluña y Esquerra, el presidente del gobierno no preside la mesa. El presidente del gobierno es un igual. Está al otro lado de la mesa. Y el presidente Torra, acreditado fascista, acreditado por las declaraciones que ha hecho, está presidiendo la mesa junto con el presidente del gobierno. ¡Qué cosa! ¡Qué maravilla! ¿Dónde se ha visto eso? ¿En algún armisticio? Bien, pero no solo eso, es que dices tú, es que hay que hablar. Bien, pero en democracia tenemos que saber los ciudadanos de qué se habla. Y el único que nos ha dicho de qué se va a hablar es los independentistas catalanes, que dicen que derecho de autodeterminación y amnistía.
¿Y por qué crees tú que después de 200 años, qué digo 200, desde 1714, va a llegar a la conclusión de que Esquerra Republicana y los independentistas de Cataluña van a hacer abstracción a su reivindicación, llamémosle histórica, de derecho a decidir? ¿Desde cuándo? ¿Por qué llegas tú a esa conclusión? ¿Qué datos tienes? Van a ceder y van a seguir queriendo independizarse, pero van a tener pero que ceder. ¿En qué van a ceder? ¿Qué les vamos a dar? Lo vas a comprobar. ¿Pero qué les vamos a dar? Pues les vamos a dar. ¿Qué les vas a dar tú? Por ejemplo, la gestión de la seguridad social. ¡Ah, coño! Por ejemplo, la gestión de los aeropuertos. Anda, ya veremos lo que les damos. ¡Anda! O sea, vamos a romper la caja de la solidaridad nacional. ¿Y te parece bien? La caja de la solidaridad nacional. Claro, la seguridad social. Pero eso no quiere decir que les vayamos a dar dinero. ¿Ah, no? No, no. ¿Qué les vamos a dar? No, eso lo deduces tú, ya te pones en plan catastrofista diciéndole. Pero ¿cómo uy, me pongo en plan catastrofista? Que vamos a romper si la solidaridad. Se ha dicho es que se va a dar a Euskadi la seguridad social. Que ya os ponéis. Como resulta que es deficitaria. Además de darles la recaudación, tú que sabes mucho de eso, porque lo decía Keynes, sí, además de darles la recaudación, como es deficitaria, les vamos a dar una transferencia de 3.500 millones de euros de déficit. Lo cual te parece de lo más natural del mundo. Y los trabajadores extremeños... Bueno, eso lo dices tú, que a mí me parece bien. Y los trabajadores extremeños... Que les den por el bueno, culo. Bueno, te estás poniendo en mi boca cosas que no he dicho. No, las das a entender que es no, peor. No, las doy a entender, no. Sí, no. Van a negociar eso es porque la seguridad estás social, presuponiendo cosas que puertos, yo no he dicho. No, el aeropuerto, no. Eso. Y las reivindicaciones de históricas del independentismo, esas las van a olvidar. ¿Y qué tiene de malo cederles pues, eso? Hombre, Juan Carlos, que se les cede bajo chantaje de violación del Estado de Derecho. ¿Cómo que qué tiene de malo? Han subido un escalón más, cuatro más, para, desde un escalón más alto, seguir reivindicando lo que bueno, es... Bueno, ya estamos con la teoría del dominó. Pues no, las cosas no funcionan así. Ah, no. En Estados Unidos las competencias están mucho más transferidas que en España y yo no veo que se independice nadie. ¿Ya has visto tú? En Estados Unidos, estado, Cataluña habría quebrado, oye, perdona, porque a Detroit la dejaron oye, caer. En Estados Unidos ha habido estados que se han querido independizar. Sí, pero no lo han hecho. Perdona, perdona. ¿Dónde está el problema? Pero no lo han hecho... Porque el gobierno de Estados Unidos, se puso a negociar con esos estados, ¿verdad? Se sentaron en una mesa como la de Pedro Sánchez con Torras, se sentó el presidente de Estados Unidos, se sentó, no señor, José le Luis, dijo al estado... Bueno, tú tienes tu idea de cómo perdona, se gestiona... Tenemos que ir a publicidad. Perdona un momento.